es Claudia Campos Ávila, fotógrafa profesional y diseñadora gráfica, con más de 30 años ejerciendo en diferentes áreas de la fotografía y más de 20 años en docencia. Llevo 10 años en diferentes talleres donde ha participado la comunidad y mi vínculo nace desde que mis padres me regalaron una cámara Polaroid. Empecé a conocer el mundo de la fotografía instantánea y en realidad de ahí no paré en la fotografía, y eso estamos hablando desde los 9 años. Lo que más destaco en mi forma de sacar la fotografía es me gusta lo social, me gusta mucho el retrato social. Trabajé 11 años como reportera gráfica, que es lo que me marcó, sobre todo en el drama social, y es lo que me llevó en realidad a dejar de ser reportera gráfica por lo fuerte de las escenas. Ahí las realidades eran distintas todos los días. Bueno, y llegó el momento de decidir entre ser reportera o ser docente. Me decidí por la docencia, es lo que me llena. Que todo el mundo aprenda fotografía. Uno de los grandes hitos dentro de mi carrera ha sido el libro Herederos y Testigos, un libro que se hizo en 3 meses donde se recorrió la región de O'Higgins. En su momento no tuvo la relevancia hasta el 2010, que fue el terremoto, porque todo lo que fue patrimonio religioso estuvo en el suelo. Ese libro fue para el obispado de Rancagua. ¿Cuál fue la enseñanza que me dejó la pandemia? Que hay que reinventarse siempre, ir leyendo, ir actualizándose, además haciendo trabajo colaborativo con muchos emprendedores que no necesitan a nosotros, los fotógrafos. Entonces es una ayuda mutua, y es lo que hice finalmente yo, un trabajo colaborativo y bonito.